Hola mis hermanos, bendiciones. Déjame saber si me están escuchando bien en este momento. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, mis hermanos, abramos el corazón. Esa es una oración de protección muy especial, muy especial. Entremos en presencia del Señor. Para siempre sea alabado Jesús sacramentado en los cielos y en la tierra, vuestro nombre sea por siempre bendito y alabado. Para siempre sea alabado Jesús sacramentado en los cielos y en la tierra, vuestro nombre sea por siempre bendito y alabado. Para siempre sea alabado Jesús sacramentado en los cielos y en la tierra, vuestro nombre sea por siempre bendito y alabado. Gracias Señor por este momento, y con todo el corazón queremos disfrutar de tu santa, gloriosa y maravillosa presencia. Alabado sea Jesús, santo, santo eres Jesús. Alabanza a ti por siempre, para siempre.
Alabado sea, Señor, gloria y alabanza a ti. Mi alma te alaba y mi corazón te adora, Dios. Libéranos con tu sangre. Y por el poder de tus llagas, libéranos, Dios. Con el poder de tu sangre, protégenos. Alabado y glorificado, gloria y alabanza a ti. Mi alma te alaba, Dios. Mi corazón te adora, gloria, gloria y alabanza a ti. Derrama bendiciones, Señor, y protección en la vida de mis hermanos y de cada persona que está haciendo este Jericó. Derrama protección en nuestros corazones. Derrama protección en nuestras vidas. Te adoramos, te ensalzamos, te bendecimos, Dios. Tú eres grande, eres poderoso, eres excelso y maravilloso, Dios. Gloria, 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 alabanza a ti. Escríbele aquí, hermano, proteja a los míos, Señor. Proteja a los míos, yo te lo pido y te suplico. Alabado seas. Oración de protección contra todo el mal. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Inmaculada Virgen María, los arcángeles, ángeles y todo el coro de los santos en el cielo, guíe su luz hacia mí. Moldee mi corazón. Señor, ilumina mi vida con la luz de tu Espíritu Santo y entra en mí. Saca de mí toda la maldad que me persigue o que poseo, para que mi alma pueda estar en paz. Saca de mí las maldiciones, la envidia, el pecado, los celos, la arrogancia, enfermedades físicas, mentales, morales, todas las maldades, expúlsalas. Señor, con tu gran poder, al fuego del infierno, para que jamás vuelva a salir. Pido y deseo de corazón que en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, nuestro gran liberador de todos los pecados, por obra y gracia del Inmaculado Corazón de la Virgen María, que todas las maldiciones, todos mis malestares, todos los demonios que se vayan y se alejen inmediatamente de mí, para que abandonen absolutamente y no regresen, vuelvan al infierno eterno y de ahí no salga jamás, sean pisados y atados, maltratados en manos de San Miguel Arcángel, pisoteados por el talón de nuestra Virgen Santísima Inmaculada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y a una sola voz, hermano, decimos bendito y alabado seas. Gracias, Señor, por tu protección. Gracias, Señor, por tu protección. Gracias por protegernos, Dios. Escríbele aquí, hermano, gracias por protegernos, Dios. Gracias por protegernos, Señor. Bendito y alabado sea. Gloria, gloria, gloria y alabanza a ti. Muchas gracias, mi Señor y mi Dios. Te adoramos, te bendecimos, te ensalzamos y te glorificamos. Muchas gracias, Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios lo bendiga, mis hermanos. Cada uno de ustedes, bendiciones.